Hola amigos de autosdeprimera.com, ¿cómo están? Seguimos acá en el Salón del Automóvil de Bogotá 2016. Hoy estamos con Rodrigo Centeno. Rodrigo es el director de marketing para Nissan en Latinoamérica y tenemos una gran sorpresa, Rodrigo. ¿Qué nos puedes contar? Feliz de estar en Colombia, en realidad, al venir a presentar un auto que está diseñado para Latinoamérica, en Latinoamérica, y por primera vez Nissan presenta un producto en América Latina para el mundo. Lo vamos a vender en 80 países y el Nissan Kicks estamos seguros que va a ser un éxito rotundo en la región. Ya lo está haciendo en Brasil, que lo lanzamos con la Olimpiada, fue el auto oficial de la antorcha olímpica. Y pues bueno, venimos a romper paradigmas, es para lo que nos pagan y estamos muy contentos de estar por acá. Bueno, Rodrigo, no, gracias por visitarnos. Están todas las directivas de Nissan en Latinoamérica en este gran lanzamiento para Colombia. ¿Por qué es un lanzamiento? O sea, el auto ya llega oficialmente a Colombia en minutos. Todos los que estén conectados les vamos a estar contando las especificaciones, los precios que llegan, el nuevo Nissan Kicks al mercado colombiano. Entonces, Rodrigo, bueno, muchas sorpresas en este nuevo auto, ¿no? Muchísimas sorpresas. Un auto que, por cierto, pues fue galardonado ahora con el primer lugar o el premio al mejor crossover del año por la Asociación de Periodistas Latinoamericanos, AMERICAR, y que bueno, es patente su diseño, que arrancamos en el frente con una con la parrilla de la marca en forma de V, las luces en boomerang, que ya son también una parte distintiva de Nissan, y que en buena medida, si empiezas a seguirlo por el lateral, son líneas que nacen desde la parrilla y desde el cofre, que siguen toda lateral y que van convirtiéndose en unas líneas muy dramáticas y muy modernas. Combinan con aros de 17 pulgadas en aluminio, terminan con también ya la firma de la marca, un techo flotante. El pilar se simula como si no hubiera pilar y estuviera flotando el techo. Es muy, muy interesante, muy importante. Y termina el diseño otra vez de forma muy dramática y dinámica, con unas luces traseras también en forma de boomerang que incorporan luces de reversa, direccional, etcétera, y una puerta enorme a una cajuela, a un maletero de 430 litros, de los mejores en su segmento. Bueno, Rodrigo, perdóname, ya hay personas que están interactuando y quieren saber la diferencia entre una crossover y una SUV. Ah, es una buena pregunta. un crossover es una combinación de plataformas. Por ejemplo, un crossover es un body, una forma de camioneta, combinado con un chasis de vehículo, tal vez un poquito levantado. ¿Ok? Yeah. Mientras que un SUV es más un chasis de pick-up o de camión con el body de un SUV. Eso quiere decir que las condiciones y presiones de manejo son distintas. Mientras que un crossover es mucho más dinámico, mucho más divertido de conducir, apunta mejor. Bueno, pues un SUV es un poquito más rudo, es un poquito más robusto en cuanto a su capacidad de carga, torque y prestaciones, más orientadas hacia temas de trabajo y de off-road. Ok, ¿no? Entonces la nueva Nissan Kicks que llega a Colombia, ¿es más crossover o más SUV? Es un crossover. Es un crossover. Ok, bueno, ¿qué versiones y qué motorización está disponible para nuestro mercado? El tren motriz de Kicks, fíjate que está basado sobre una nueva plataforma de Nissan, la CMFB, que en buena medida incorpora un motor HR16 de 1.16 litros, 118 caballos. Es 13% más eficiente que la generación anterior de este motor. Acopla una transmisión CVT tipo Xtronic, con los beneficios de la Xtronic CVT en cuanto a rendimiento de combustible, emisión de gases, etcétera. Y además está por primera vez lanzando una característica llamada D-Step. Que D-Step es la caja, ¿no? La caja es tipo D-Step, que simula cambios de velocidad para hacer la conducción un poquito más dinámica y divertida. También con presionando un botón que está situado en la palanca de velocidades, puedes aplicar el modo Sport de manejo, que es todavía más entusiasta. Bueno, Rodrigo, te propongo, sí, ¿por qué no vamos al interior y nos muestres dónde está la caja? ¿Listo? Vamos. Vamos a entrar en este momento al interior del nuevo Nissan Kicks. Para todos los que están siguiéndonos, esta es una primicia para Colombia. En Latinoamérica ya lo habíamos visto en Brasil, fue el auto oficial de los Juegos Olímpicos de Río. Y bueno, para ustedes, el interior del nuevo Nissan Kicks. Gracias. Ahorita estamos en el interior de un Nissan Kicks Rado Advance, transmisión automática tipo CVT,
Yo te mostraría en primera instancia la consola central. Incorpora una unidad de audio con una pantalla 4.7 pulgadas táctil, que además de tener entrada USB, tiene conectividad Bluetooth. Android Auto CarPlay también se incorporan de manera directa. El volante es bien interesante, es un volante pequeño, dinámico, muy moderno, en forma de D, como si fuera un auto de carreras, muy dinámico para manejar. La palanca de velocidades, acá podemos apreciar también el encendido por botón, y por aquí abajito, no se alcanza a ver mucho, hay un botoncito, acá donde está. Este es el famoso Sport Mode. Ah, oh, Sport Mode. Este es el famoso Sport Mode. Entonces, si... vamos a mostrarles. Iniciamos un poquito. El tablero. Este es el tablero del grado Advanced. En el grado Exclusive, que es el tope de gama, el Instrument Panel incorpora otra pantalla 7 pulgadas a colores de definición, donde tienes desde odómetro, velocímetro, control de chasis, etc. Eso también es muy interesante. Pero vemos que tiene, o sea, viene con un gran computador, o sea, es de buen tamaño también. Sí, 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 sí. Ahí ya podemos ver... La Rumba. Acá ya está la Rumba. Rumba. ¿No? Bueno, muy bien, ahí vemos que es una pantalla también muy atractiva, uh-huh. Incluso combina muy bien con el color del tablero y los materiales del tablero. Son materiales de muy alta calidad, digo, por ahí la audiencia en digital va a poder sentirlo, son plásticos de muy alta calidad, suaves al tacto, con algunas texturas interesantes. Algo que Nissan se preocupa mucho por ofrecer al cliente es una experiencia de manejo no solo atractiva en cuanto a la conducción, sino también en cuanto a vivir el habitáculo, ¿no? Okay. Siente los materiales, ve los plásticos, inclusive se puede hacer un close-up al juego de las vestiduras. Son modernas, son cómodas, los asientos son del tipo que llamamos otro cero gravedad, inspirados en la NASA, son asientos absolutamente cómodos, ¿no? Y bueno, en buena medida también Kicks al interior, al ser parte de la familia de vehículos de plataforma V de Nissan, pues somos referente en el mercado en cuanto a espacio interior, tanto de cabeza, yo no soy una persona pequeña y puedes ver que estoy perfectamente sentado dentro de la unidad, en cuanto a espacio de piernas, de hombros e inclusive la banca trasera también ofrece esta clase de beneficios a los conductores. Caben 5 adultos cómodamente sentados por acá. Bueno, Rodrigo, uh-huh. Las personas y todos los seguidores ya están muy inquietos, hay muchísimas uh-huh. preguntas, pero una muy interesante y es, este auto... Tiene, ya habían escuchado hablar de que este auto tiene un diseño de cojinería diferente. Sí, sí, son los que digo, son los asientos cero, si la llamamos cero gravedad. Cero gravity. Esta es una tecnología bien interesante, fíjate. Los ingenieros de Nissan en Japón se inspiraron en la forma que toma el cuerpo humano en cero gravedad, de acuerdo con estudios de la NASA, y colaboraron con la NASA para diseñar esta clase de asientos, que si bien se parece o ven como asientos convencionales, modernos, pero lo que es que la ingeniería hacia adentro del asiento está diseñada de tal manera que las zonas de presión son mucho más confortables para el cliente, lo cual permite pues tener procesos y rangos de conducción mucho más largos, con mucho menor deterioro y cansancio por parte del piloto. Bueno, Rodrigo, vemos que esta versión incluso también tiene encendido Start-Stop, por ejemplo. Sí, tiene encendido Start-Stop, que es de línea en todas las versiones. Y hay algo muy importante y es que la caja CVT ahora es mejorada, o ¿cómo lo llaman, Nissan? Le damos caja CVT Xtronic con D-Step y modo Sport. Exacto. Al que lo repita de tu audiencia, ya no me importa su trabajo. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, todos están muy inquietos, quieren saber las versiones, los precios. Ya vamos a contarles los precios, las versiones. Viene con nosotros Juan Carlos López, que es el gerente de mercadeo de Nissan en Colombia, y nos va a dar los detalles de las versiones y precios. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos, contarnos los detalles de la nueva Nissan Kicks que llega a Colombia. Y bueno, bienvenidos acá siempre en Colombia, cada vez que puedas acompañarnos. Siempre a la orden, muchas gracias. Ojalá que al público acá en Colombia le guste tanto como nosotros. Estamos seguros que seremos un éxito y un parteaguas en el mercado acá. Muchas gracias. Bueno, ya estamos ahí con Rodrigo. Ahora vamos a mostrarles acá un paneo rápidamente de la nueva Nissan Kicks, la crossover Nissan Kicks. Y les vamos a contar todas las versiones y precios que llegan al mercado colombiano. La verdad ha sido un éxito total en el Salón del Automóvil de Bogotá. Llega inicialmente en 3 versiones. Y para eso pues tenemos a Juan Carlos López en este momento. Juan Carlos está acá con nosotros. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Juan Carlos,
Eso es una gran sorpresa, ¿no? Ha sido un éxito total. Hoy lo tenemos en primicia para Colombia, pero ya se está vendiendo en el Salón del Automóvil de Bogotá. Correcto. Hicimos una actividad promocional muy agresiva, muy enfocada al mundo digital. Correcto. Donde tu medio es bastante relevante, muy relevante. Y lanzamos 150 unidades de preventa. Las comunicamos solamente en el mundo digital y aquí en el Salón del Automóvil. Y ya estamos bueno, se fueron prácticamente. Nos quedan 15 unidades. O sea, que los que quieran tener la primicia y ser los pioneros de la Nissan Kicks, pues vengan rápido al salón porque quedan pocas unidades. Correcto. Esas 150 eran una edición especial que traía algunas elementos adicionales mejores, sino un aerokit, traía una garantía adicional. Pero igual vamos a seguir vendiendo a nuestros clientes, ¿no? Claro, vale, aquí perfecto. No nos dijeron, no, a mí no me la deje vender aquí y la vamos a seguir prevendiendo para entrega en aproximadamente 25 días. Listo, perfecto. Bueno, Nissan, vamos con los datos de versiones y precios. Todos estamos muy inquietos por saber en qué segmento va a llegar y con qué precios vamos a poderla conseguir. Muy bien, este crossover estamos lanzándolo en dos versiones aquí en Colombia. La versión Sense, que viene en versión mecánica, y la versión Advance, que es la que ustedes están viendo en cámara en este momento, que es la versión alta, que viene en motorizaciones de 1.6, 118 caballos de fuerza y viene con transmisión mecánica y automática. Estamos hablando de RIN 17 de lujo, airbags, tenemos pantalla, radio con pantalla digital que tiene lo último en tecnología, que es el Car Audio y el Android, para que prácticamente tu celular y nuestro centro de audio sea un solo equipo. También trae pues todos los sensores de seguridad, todo el BS, todo el alerta de frenado. Traemos... Listo, y esa superversión, ¿desde cuánto la conseguimos? Arrancamos la versión Sense, está en 62 millones de pesos. Seguimos a 66 millones de pesos en la versión Advance, que es la que estamos viendo acá. Y nos sube a 70 millones de pesos en la versión Advance, pero automática. Bueno, así, o sea, eso es un excelente precio, entre 62 y 71 millones de pesos. Aquí estamos en un rango de precio súper asequible para este tipo de consumidores. O sea, una crossover verdaderamente atractiva para el segmento, con un gran precio, una gran mecánica, un gran diseño. Correcto. Y bueno, entonces no sobra sino invitarlos a todos a que visiten el stand. Vamos a mostrarles aquí rápidamente el stand de Nissan, que está espectacular. Correcto, este stand, nosotros, la relevancia que le damos al mercado colombiano es inmensa. Este stand que tú ves acá es un stand que trae el estándar de las ferias más grandes del mundo de Nissan. Como tú ves, este halo, este anillo que tenemos arriba, concentra toda nuestra atención en los productos de lanzamiento que es este Kicks. Y queremos que la gente se sienta aquí muy bien atendida, muy cómoda, sin tanta presión de tantas luces, tantas cosas, sino sea fluido el tráfico de las personas y que vengan aquí a pasar un momento agradable. A conocer, bueno, listo. Entonces, a todos los seguidores de autosdeprimera.com, los invitamos a que vengan a conocer el nuevo Nissan Kicks, que ya está disponible en el mercado colombiano. Recuerden, desde 62 millones de pesos, la verdad, un crossover espectacular. ¿Estamos en qué pabellón, Juan Carlos? Estamos en el pabellón 15 y 16, entrando por La Esperanza, correcto. Bueno, listo. Juan Carlos, algunas preguntas que nos han hecho algunos seguidores, no sé si las sepas. ¿Ya tenemos datos de consumo de combustible? Para Colombia no hemos hecho todavía la certificación con algunos de los institutos como SESBI, pero sí, muy pronto la hacemos. Ok, bueno, listo. Más adelante les tenemos esos detalles. Es un vehículo que le hemos bajado mucho, está un poco por encima de los 1.000 kilos, 1.100 kilos de peso, lo cual lo hace bastante eficiente. Este motor 1.6 bien eficiente, y vinieron ingenieros japoneses a probarlo nada más ni nada menos en Manizales para que tuviéramos toda la tranquilidad que este vehículo... Claro, es que... Es para nuestra geografía, y como decía nuestro CEO y nuestro director, ese carro fue inspirado, José Romani, fue inspirado en y para Latinoamérica. Fue diseñado para Latinoamérica. Inclusive vinieron a Colombia, estuvieron en Manizales principalmente, haciendo pruebas en todas las lomas que tiene esta ciudad. Correcto. Para ver su desempeño. Juanca, hay una pregunta que siempre nos hacen y es el equipamiento en cuanto a airbags, seguridad. Tenemos dos airbags para este vehículo. Correcto. Dos airbags de entrada. Bueno, listo, perfecto. Tenemos también de seguridad, tenemos el control de trazo, tenemos el asistente de ascenso y todo el tema del sistema de frenado Nissan EV/DBDC. Bueno, la verdad es que un auto, además de que espectacular, pues viene muy bien equipado, con muy buena seguridad. Recordémosle, si Rodrigo nos lo dijo ahorita al principio, acaba de ganarse el número uno, fue el Nissan Kicks, se ganó el premio
al mejor crossover en Latinoamérica. Eso fue la semana pasada en el Auto Show de Sao Paulo, que está alterno al Salón del Automóvil de Bogotá. Y la verdad es un auto que recién llega al mercado latinoamericano, pero seguro va a tener muchísimo éxito. Bueno, muy bien, ya pues para cerrar, César, agradecerles a ustedes acompañarnos aquí en el stand, invitar a la gente que tenemos no solo lanzamientos de Kicks, también estamos lanzando la Murano, tenemos el GTR también aquí en el Salón del Automóvil para que la gente lo vea, se suba en él. Tenemos el lanzamiento del Note y de la nueva Pathfinder. Aquí los invitamos y tenemos activaciones, premios y promociones para todos. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los seguidores, a todos los lectores que están conectados. Ya les estaremos contestando todas las preguntas. Los invitamos también para que nos sigan en nuestros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, @autosdeprimera en Instagram. Este video también lo podrán ver en YouTube, así que también allá van a tener toda la información y todos los detalles del nuevo Nissan Kicks que llega a Colombia. Y lo más importante, ya pueden ver las notas de los principales lanzamientos que hay en el Salón del Automóvil de Bogotá en el portal autosdeprimera.com. Muchas gracias por acompañarnos y próximamente tendremos más novedades y más lanzamientos con ustedes, así que conectados.